Como corresponde a una empresa de reputación, cada detalle, cada elemento está bien elaborado. La elegante caja es de cartón reforzado y además está envuelta en un film para protegerla durante el transporte. Después de quitarlo, tenemos acceso a todo el contenido. En la parte delantera destaca la imagen de un hombre con auriculares. En la parte superior izquierda tenemos un logo de Cambridge Audio y a la derecha un icono con la batería e información sobre la duración máxima de los auriculares. En la parte inferior un gran inscripción Melomania Touch. La funda con los auriculares viene en color en negro. Por supuesto, también hay auriculares disponibles en blanco, en cuyo caso la caja es azul. Las dimensiones exteriores del envase son 118 x 39 x 194 mm. En la parte posterior tenemos información técnica general, así como información sobre lo que encontramos en el paquete. En la parte superior tenemos un colgador para perchas especiales de tienda. En un lado encontramos información sobre el software y sus funciones más importantes. La otra cara es información general sobre Cambridge Audio. La caja se abre de manera bastante inusual, en forma de libro. El lado derecho debe ser levantado suavemente con un dedo para llegar al contenido. Se fija con un imán, lo que permite abrirlo y cerrarlo fácilmente. Tras abrirla, vemos una caja adicional, esta vez parcialmente abierta, en la que se encuentra el estuche cargador y los auriculares Melomania Touch. Dentro de la caja blanca encontrarás cable de alimentación USB, juego de 4 almohadillas de silicona pequeñas, 4 almohadillas de silicona medianas, 2 ya preinstaladas en auriculares, 4 almohadillas de silicona grande, 2 aletas seleccionables de silicona pequeñas, 2 aletas seleccionables de silicona medianas ya preinstaladas, 2 aletas seleccionables de silicona grandes. Gracias a esto, el fabricante nos da muchas posibilidades de ajustar los auriculares a nuestras propias necesidades. Además, el fabricante ha incluido en un sobre negro unos folletos informativos y creo que una tarjeta muy interesante para los desmemoriados, con información detallada sobre cómo controlar los auriculares y el teléfono. Y para empezar, vale la pena tener esa tarjeta a mano. Funda cargador está hecho de agradable material de cuero de microfibra. Dimensiones son 79,1 por 32,3 por 46 milímetros. Y peso es de 57 gramos. La tapa se abre hacia arriba, donde en la parte superior hay un imán incorporado que impide que la tapa se abra, y en el exterior se encuentra un gran logotipo de Cambridge Audio. En el interior, el fabricante colocó información técnica bastante importante.
En la parte inferior de la funda, en el frente, hay un indicador de 5 puntos LED que indica capacidad de la batería interna del cargador. En la parte trasera hay una toma USB necesaria para conectar funda con la fuente externa a través de un cable USB incluido. Los auriculares se colocan en ranuras especialmente perfiladas. Debes introducir con mucho cuidado. A pesar del fuerte imán, he observado que algunas veces los auriculares, sobre todo auricular de canal izquierdo, después de ser insertados, no tenían un buen contacto y no entraban en el modo de carga. Presionando con cuidado los auriculares o moviéndolos se solucionaba el problema. Por lo tanto, antes de cerrar la tapa del cargador, asegúrate de que los auriculares han entrado en modo de carga. Luz rojo parpadeante. Los auriculares están hechos de plástico de buena calidad. La parte superior tiene un acabado muy brillante. El resto es negro mate. En la parte superior, en ambos auriculares, el fabricante ha colocado un logotipo blanco de Cambridge Audio, donde también hay un LED que informa sobre varias acciones. En la parte inferior, lo más importante es la salida de sonido, terminada con una almohadilla que sujeta firmemente la caja. En los auriculares hay 6 pines, junto a los cuales el fabricante ha colocado letras que denotan respectivamente el canal izquierdo o derecho. En una superficie tan pequeña, el fabricante encontró también un lugar para un pequeño logotipo. Las dimensiones de los auriculares son 24 por 26,6 por 19 milímetros y su peso es de solo 6 gramos cada uno. Merece la pena mencionar un elemento más. Aún nos queda el micrófono. Se encuentra en el lado más alejado del auricular. Podemos encontrarlo gracias a que en la carcasa hay un pequeño agujero de no más de 0,5 milímetros. Utilizaremos el micrófono para llamadas telefónicas y para realizar comandos al asistente de voz Google Home. Posee otra característica muy interesante, modo transparencia, para interactuar con un entorno. Gracias a ella podemos mantener una conversación sin tener que quitarnos los auriculares para escuchar nuestro entorno. A pesar de que el fabricante recomienda conectar el cargador a la corriente externa durante 30 minutos antes del primer uso, personalmente recomiendo no hacerlo de esta manera. Por supuesto que es de la vieja escuela y como resulta muy eficaz. Así como en mi caso, el estuche estaba casi completamente cargado, 4 diodos. Entonces bastaba con poner los auriculares en el cargador y simplemente cargarlos, sin fuente de alimentación externa. Por supuesto, se trata de un ciclo de formación de la batería, o como otros lo llaman, formatear. La formación de una batería implica la realización de varios ciclos completos de carga y descarga de 0 a 100% para alcanzar la máxima capacidad y garantizar no solo la estabilidad de la batería, sino también su máxima vida útil. En mi caso, esto resultó ser bastante eficaz. Teniendo en cuenta las numerosas críticas negativas escritas por aficionados justo después del primer uso, no es sorprendente que muchas personas tuvieron una indicación diferente del nivel de carga.
Cuando se está cargando, los auriculares nos informan mediante el parpadeo del LED rojo. Cuando el LED deja de parpadear, los auriculares están cargados al 100%. Lamentablemente, no es posible comprobar el nivel de carga durante el proceso de carga. La interconexión entre los auriculares y el propio teléfono es muy sencilla. Primero, tienes que encender los auriculares. Hay que sacar del cargador. Ambos auriculares comienzan a parpadear en blanco muy rápidamente, 3 veces por segundo. Y luego, si ninguno de ellos cambia de color a blanco a azul parpadeando, tenemos que tocar y mantener un dedo en el auricular durante unos 8-9 segundos. A continuación, el auricular entrará en el estado de emparejamiento. En el teléfono activamos el Bluetooth y vamos a las opciones de configuración, si no se muestran automáticamente. En las opciones encontrarás el Melomania Touch L y R. Escoge una de ellas. Ahora vamos a realizar emparejamiento que se ejecuta sin problemas. En los dispositivos más antiguos solo está disponible Melomania Touch L, auricular más micrófono con codec SBC. Una vez emparejado, vamos a comprobar la opción de configuración de codec audio. Cuando entramos en las opciones de Bluetooth, vemos que no hay ninguna para elegir. El teléfono soporta SBC, AAC, aptX y LDAP. Para muchos, esta opción será perfecta. Esto significa que Cambridge Audio utiliza un codec de software. La ventaja de esta solución es que garantiza el mayor rendimiento posible en conexión entre móvil y los auriculares. La desventaja es que no funcionará con todos los dispositivos. En este punto podemos verificar si la configuración conexión es correcta. Tienes que ejecutar cualquier reproductor de audio o activar cualquier sonido de sistema. Si oyes sonido en los auriculares, significa que la configuración básica es correcta. La instalación del software es muy sencilla. Vete a la tienda de Google, escribe Melomania App y lo primero que verás en los resultados de la búsqueda es la aplicación. Haz clic en Instalar e instala el software. Por supuesto, es una opción obligatoria si quieres aprovechar de una cierta cantidad de extras y opciones. Sin la instalación del software, los auriculares funcionarán correctamente, pero con algunas limitaciones. Antes de iniciar la aplicación por primera vez, cargue inmediatamente las baterías de los auriculares. Esto es necesario porque vamos a actualizar el firmware. Si la batería tiene poca capacidad, la actualización se interrumpirá o, en el peor de los casos, los auriculares pueden resultar dañados. Después de iniciar la aplicación, podemos crear una cuenta. Esta cuenta es obligatoria solo para 2 opciones. La primera es para extender la garantía por 6 meses más. La segunda es igualmente útil para que podamos encontrar nuestros auriculares perdidos. Haga clic en omitir iniciar sesión. El software se conectará a los auriculares informándonos con el mensaje conectado. A continuación, podemos seguir un corto tutorial sobre el uso de los auriculares. Después de un rápido aprendizaje, pulsamos listo y automáticamente pasamos a la siguiente opción, el estado de carga de la batería.
En la parte superior hay un indicador verde parpadeante conectando bajo la palabra Melomania. En el momento de la conexión se muestra información sobre el codec actual. Por supuesto, se trata de lo mejor soportado, es decir, aptX. Inmediatamente aparece un aviso que nos indica que hay una nueva versión de firmware disponible. Si tus auriculares ya están cargados, procede a actualizar el software. Hacemos clic en Sí y automáticamente recibimos información sobre la actualización disponible. También se muestra la información técnica. Hagamos clic en Actualizar ahora y procedamos al proceso de actualización. Durante el proceso de actualización no tenemos que aceptar ningún comando. Desde el principio hasta el final de la actualización, todo el proceso es automático. Al final de la actualización veremos que el indicador de volumen de Bluetooth se activa brevemente con el estado actual. Haz clic en Regresar al Hub y el software se reconecta a los auriculares. Como se desconectan después de la actualización, vaya a Configuración Bluetooth y haga clic en Melomania Touch L o R, según como era emparejado, para volver a conectarse. Volvemos al software, hacemos clic en Inténtalo de nuevo, donde se conectarán los auriculares al software. Así terminamos de actualizar y volver a emparejar los dispositivos. Debajo de los indicadores de estado de carga tenemos la primera opción bastante importante, control de auriculares. Nos permite desactivar el control táctil. Agradeceremos esta opción cuando preparemos y coloquemos los auriculares en nuestros oídos. Esto evitará un control innecesario de los auriculares. Tras ponerse en los oídos, active el control de auriculares. A partir de ahora, podemos controlar el teléfono con los auriculares tocándolos. A continuación encontramos otra opción, modo transparencia. Esta opción nos permite hacer funcionar los micrófonos para poder escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor. Esta opción tiene la posibilidad de ajustar la sensibilidad de los micrófonos. Es perfecto para cuando estás en una tienda y quieres escuchar lo que ocurre a tu alrededor, sin tener que sacarlos. En la parte inferior tenemos otro menú ecualizador. Sinceramente, me encanta. Debido a que escucho sonidos bastante apagados en la banda de frecuencias medias, gracias al ecualizador puedo ajustar simplemente mi imperfección a mis necesidades. Tenemos 6 características preconfiguradas: neutral, inmersivo, R&B, electrónica, rock, voz. Además podemos establecer y guardar 3 configuraciones propias e independientes. Gracias a ello podemos ajustar el ecualizador de 5 puntos a diferentes dispositivos o reproductores. En la pestaña de configuración tenemos acceso a varias opciones interesantes. Hablaré solo de las más importantes. Mi cuenta. Modo audio de alto rendimiento. Esta opción permite elegir entre la reproducción con la máxima calidad y la duración. Si elegimos la opción de alto rendimiento, sabemos que el aparato trabajará con parámetros que garantizan la máxima calidad, pero el tiempo de trabajo significativamente menor. En el caso de bajo rendimiento, tenemos que conformarnos
con unos parámetros de sonido más bajos, pero podemos escuchar la música durante más tiempo. Personalizar los controles táctiles. Esta opción es realmente muy interesante. Si solo vas a utilizar los auriculares con dispositivos profesionales, puedes desactivar todas o algunas opciones. Selección de códec. Esta es probablemente la opción más importante para aquellos que quieren utilizar el Bluetooth para obtener la mejor calidad de sonido. Pero no solo. Gracias a la codificación por software, podemos permitirnos utilizar el códec aptX en dispositivos que no lo tienen. Comprobando en la tableta Samsung Tab A con Android 7 que tiene el único códec SBC interno. Puedo reproducir con el códec aptX sin ningún problema. Idioma de la guía. Actualización de firmware de los auriculares. Acércate. En la sección Más encontrará información técnica como el manual de usuario, las reseñas, el registro del producto, el soporte técnico, las condiciones de uso o la política de privacidad. Los Melomania Touch tienen una superficie táctil pequeña, pero suficiente para controlarlos libremente. La superficie es muy sensible al tacto, por lo tanto, es una buena idea acostumbrarse a utilizar la opción Control de auriculares. Los auriculares tienen bastantes opciones y realmente se necesita algo de tiempo para recordar todas las posibilidades. Por supuesto, el software incluido le permite activar y desactivar las funciones que desee utilizar. Las opciones disponibles con los auriculares son siguientes. Reproducir, pausa. Pista siguiente, anterior. Control de ganancia. Subir y bajar. Responder, finalizar llamada. Iniciar asistente de voz. Iniciar emparejamiento. Activar y desactivar el modo transparencia. Los auriculares en la parte externa tienen un LED incorporado que nos informa del estado de su funcionamiento. Cuando el auricular está desconectado, el LED parpadea en blanco una vez cada 5 segundos aproximadamente. En caso de desconexión con el dispositivo, el diodo emite 3 impulsos en un segundo. Cuando se enciende el modo de emparejamiento, veremos que el LED parpadea en blanco y el azul alternativamente. Y cuando los auriculares se colocan en el cargador estuche, entonces el LED se enciende una vez durante unos 5 segundos en color rojo. Con Cambridge Audio, los micrófonos se activan cuando los necesitas. Los propios auriculares se configuran bien en los oídos para que no se oiga el entorno. Al pasar cerca de la carretera no podía oír ningún coche. Ni siquiera el paso de un camión perturbó la música. Al activar la opción modo transparencia, activamos los micrófonos. Dependiendo de la configuración de las opciones de 0 a 100, ajustamos la fuerza de los micrófonos. Sin embargo, yo lo veo de manera un poco diferente. Simplemente se activa el mezclador que mezcla la música con el micrófono. Y en cuanto a la funcionalidad, se me olvidó mencionar que los auriculares también permiten recibir llamadas telefónicas. Además, son compatibles con Google Home. Durante una llamada, la música se apaga y la calidad de sonido de la llamada es muy buena. Una conversación usando auricular integrado en el teléfono no fue tan clara y nítida. Con los auriculares Melomania Touch, la calidad de la llamada era clara, limpia y extremadamente alta. Esto sin duda ayudará a muchos durante las conversaciones. Me pareció
que conectar unos auriculares normales a un transmisor Bluetooth simple no tendría ningún problema. Y desde el punto de vista técnico, no lo era. Como siempre, seguimos los mismos pasos para conectar, emparejar dispositivos Bluetooth. Activamos añadir un dispositivo, como vemos, se está detectando, entonces realizamos el emparejamiento. En el caso de los dispositivos ordinarios, el emparejamiento es automático. En el caso de un PC, el emparejamiento puede ser completamente automático o, como en el caso de los Melomania Touch, requiere introducir un código. El código estándar de los dispositivos Bluetooth es 0000. Es bastante interesante que el auricular derecho requería introducir el código. El auricular izquierdo se detectó como un auricular con micrófono y se emparejó automáticamente. En este momento escucharás Melomania Connected y después de unos segundos Melomania Disconnected. Windows 10 y 11 detectó, emparejó y finalizó la conexión. He realizado pruebas en otros dispositivos y los resultados son bastante interesantes. El primer dispositivo fue un portátil Toshiba Satellite L655 con módulo Bluetooth 2.1. La situación se ha repetido como con el módulo 2.0. El dispositivo detecta los auriculares, los configura y permanece sin conexión. Dado que otros dispositivos funcionan con estos módulos sin problemas, he llegado a la conclusión de que el problema debe estar en el chip utilizado, compatibilidad. Pero también podría estar equivocado, por lo tanto fue necesario probar la configuración con otros dispositivos, por ejemplo el televisor. Antes de llegar a la configuración con el televisor, conseguí encontrar dos portátiles relativamente nuevos pero con diferentes módulos Bluetooth. El primero es un HP 14NFN105NS, que lleva incorporado un módulo Bluetooth 4.2. El ordenador lleva Windows 10. Aquí el emparejamiento funciona exactamente igual que ya hemos visto antes. El ordenador se conecta a los auriculares. La conexión se realiza sin problemas. El siguiente dispositivo fue el Asus ZenBook 13 OLED UX325EA con Bluetooth 5.0. Tras el emparejamiento, todo funcionó sin problemas. Incluso los micrófonos funcionaron como se esperaba. Quedaba por probar la compatibilidad del Melomania Touch con los televisores. He realizado la prueba con un televisor Samsung y dos modelos LG. En todos los casos fue lo mismo. Los televisores detectaron los auriculares, pero no permitieron que se configuraran. El Samsung funciona con el sistema operativo Tizen, mientras que el LG tiene WebOS. Pero todavía me queda Android. Televiso Toshiba 43UA2063DG. Que ni siquiera menciona el Bluetooth en su documentación. Me sorprendió que el Melomania Touch no solo se emparejaba en poco tiempo, sino que empezaba a funcionar enseguida. Además, los controles de los auriculares en la opción básica también funcionaban. Lo más interesante es que los ajustes memorizados en los auriculares no se han borrado ni sustituido. Aprovechando un día libre, me acerqué a una de las tiendas, lo siento pero no puedo decir cuál, me han prohibido, y esta fue la única en la que el personal me ayudó con las pruebas sin poner dificultad. Como me resultó extraño que en las pruebas anteriores dos modelos de televisores LG no he podido configurar, he tomado el primer modelo LG que estaba encendido en la estantería. ¿Cuál era mi sorpresa? Este modelo ni siquiera detectó los auriculares. Otro modelo era uno de bajo coste. Como podemos ver en el video, detecta muchos modelos de televisores y también detecta los auriculares Melomania Touch, pero aparece un mensaje de error durante la configuración. El último televisor fue el modelo alto Samsung 50AU9005. Teniendo en cuenta que en la prueba anterior Samsung no había configurado correctamente los auriculares. De hecho, al tener una cámara de vídeo, decidí que valía la pena probar la configuración una última vez. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando el dispositivo detectó los auriculares y comenzó a funcionar.
pero lamentablemente, en comparación con el Toshiba 43UA2063TG, las funciones táctiles y de control no estaban disponibles. Los Melomania Touch y el cargador se enfrentaron a unas pruebas realmente interesantes, y a continuación os presento los resultados. En el interior del cargador me resulta difícil entender por qué, probablemente por razones estéticas, el fabricante ha colocado información técnica importante. Una de ellas es la tensión y la corriente de carga, y desgraciadamente los auriculares recibimos sin fuente de alimentación. He examinado toda la documentación y la única información que he encontrado, escrita en una letra muy pequeña, es que hay que utilizar un cargador compatible. Por eso hice algunas pruebas con diferentes fuentes de alimentación. Inmediatamente debo informar que la mejor fuente de alimentación es de 5 voltios y 0,7 a 1 amperio. La fuente de alimentación con una corriente de carga más alta no solo no cargará más rápido, sino que podemos sorprendernos con una gran discrepancia en la carga de auricular derecho y el izquierdo. Me gustaría indicar que no carguen los auriculares con estuche abierto. El tiempo de carga completa aumenta casi 30 minutos. Por lo tanto, si cargas los auriculares directamente desde el estuche sin fuente de alimentación externa, simplemente cierra la tapa. Muchos fabricantes declaran que los tiempos de escucha son largos y que los procesos de carga son rápidos. Cambridge Audio ofrece auriculares de muy buena calidad con tiempos de escucha considerables. En la primera prueba de escucha, los auriculares se utilizaron con el volumen al máximo y funcionaron de forma continua durante 8 horas y 35 minutos, con todos los mejores activados. Por supuesto, micrófonos apagados. Este resultado es excelente. Hasta el día de hoy se mantiene en un nivel similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que después de unas cuantas cargas, la capacidad disminuirá, por lo que el tiempo de escucha también se acortará. Esto es completamente normal. Actualmente, después de varias cargas completas, el tiempo se mantiene en el nivel de aproximadamente 7 horas y 30 minutos. Durante los primeros cargos, noté un fenómeno inusual. La batería de los canales izquierdo y derecho se descargan a ritmos diferentes. Si el canal izquierdo estaba emparejado como canal principal, la batería se descargaba más rápido. Lo mismo ocurría con el canal derecho. Estas irregularidades se estabilizan después de algunas cargas y las diferencias entre los auriculares están dentro del 1-2% de diferencia. Así que es completamente natural. En caso de que la batería se quede sin capacidad, los auriculares le informarán con un mensaje de voz, Battery Low. Durante la escucha, cuando uno de los auriculares llega al 0%, simplemente se desconecta, mientras que el otro sigue funcionando. Esto es bueno porque todavía puedes hacer una llamada telefónica. El cargador, cuando se carga sin una fuente de alimentación externa, nos informa del estado de la batería solo cuando está abierto. Si está cerrado, solo tenemos que recordar que necesitamos unas 2 horas para cargar los auriculares al 100%. Si cargamos el estuche y los auriculares desde una fuente de alimentación externa, después de la carga completa, los auriculares y el estuche se apagarán. En caso de que tus auriculares empiecen a dar pequeños problemas, merece la pena conocer la opción de restaurar a los valores de fábrica. Esto se llama Hard Reset. Para restaurar Melomania Touch a los valores de fábrica, tenemos que ponerlos en estuche. Antes de realizar un Hard Reset, debemos asegurarnos de que los auriculares tienen al menos de 50% de capacidad y que están bien colocados en el cargador. Esto es muy importante dados los problemas de conexión. Mantenga pulsados los dedos al mismo tiempo en ambos auriculares durante unos 10 segundos. Durante este tiempo, los auriculares entrarán en modo de reinicio. Después de esta opción, debes acordarte de volver a emparejar los auriculares. Melomania Touch son unos auriculares que no cuentan con grandes dimensiones.
También hay que tener en cuenta que la antena Bluetooth está limitada como máximo al tamaño de perímetro de los auriculares. Por lo tanto, puede ocurrir que los auriculares pierdan la conexión con el dispositivo. La principal conexión de Melomania Touch fue con el teléfono Samsung Galaxy J6. Después de emparejar el Melomania Touch con el teléfono, todo empezó a funcionar sin ningún problema. Y todos sabemos que la conexión entre el teléfono y los auriculares funciona en la mayoría de los casos a una distancia de no más de 20 a 80 centímetros. Por eso he comprobado cómo funcionan en diferentes configuraciones. El teléfono se quedó en el lugar más alejado del piso. Me alejo lentamente del teléfono y atravieso la primera pared. No es un plador. Estamos hablando de un pared de ladrillos de 10 centímetros de espesor. Todo funciona bien, sin interrupciones ni pérdidas de calidad. Estoy atravesando otro muro. Esta vez se trata de un ladrillo de 5 centímetros de espesor. La distancia es de unos 6 metros. Comienzan los problemas de conexión. La señal es intermitente pero estable. Saliendo al exterior, esta vez tenemos un muro de ladrillo de 30 centímetros de grosor adicional. La señal ya se ha interrumpido y la conexión se ha cortado. Dada la latencia, muchas conexiones perdidas se recuperaron después de unos pocos o varios segundos. El siguiente paso fue comprobar cómo funcionan los auriculares en el exterior. Los auriculares funcionan bien en un espacio cerrado, conexión con el teléfono. Pero al salir fuera del espacio cerrado, los auriculares a veces han perdido la conectividad. Cuando caminaba por lugares donde estaba lejos de cualquier objeto, la señal de vez en cuando se pierde. Desgraciadamente, la culpa se la lleva el teléfono por débil señal. En los mismos lugares hice pruebas con un tableta. Los auriculares han funcionado bien y sin interrupciones. Las pruebas con una tableta Samsung Galaxy A en el mismo lugar produjeron resultados mucho más interesantes. Después de caminar unos 8 metros desde el dispositivo con dos paredes de 10 centímetros de grosor, los dispositivos funcionaron juntos, sin ninguna pérdida de la conexión o señal. En pruebas posteriores se comprobó que en el piso con la tableta, incluso a una distancia de hasta 11 metros, no había interrupciones ni interferencias. Esto demuestra la importancia del uso y la fuerza del transmisor y también del receptor. Por lo tanto, tenga en cuenta que no todos los dispositivos funcionarán perfectamente. Por lo tanto, es muy importante que compruebe si los auriculares cumplen sus expectativas y funcionan correctamente con tus dispositivos.